telópata, chiqui, el telópata. Thank you.
buscando tu huella. Hola. Quiero que digamos algo sobre la zapa. Soy una casuarina. Sí, dale. Nunca dejen de bailar, no hablen del escenario. No dejen de bailar. ¿Qué importa si era 4, era 2? Ya hay baile. Yo prefiero que estén bailando siempre. No hace falta que filmes eso. Contar más. Si terminamos haciendo una improvisación de la zamba en el fondo, háganla. Pero encaren como a ser certero. Después vemos. Así no era lo pautado, lo hicieron notar como si. Sí, o sea, lo bueno que ya es que si sale eso, que lo sigamos manteniendo, digamos. Un autobotón. No, no, que... Pero bueno, pero bien, no, ya sí, está, quedó claro. Listo, todo bien. Si generamos psicosis, pues vimos tantas equivocadas juntas. Pegada a la pared, pegada a la bambalina, pegada con otra persona. Todo el tiempo. Fíjense qué importante es. Chicas. Qué importante la pegada de la callada. Lo que pasó con la samba es una experiencia para todo, digo, porque lo que pasó con la samba, pasó cuando fue la samba, salieron y sostuvieron el conflicto en el diálogo, que no podían callarse, ¿sí? No hubo posibilidad de callarse. Entonces, cuando pasa en ese comba, actitud de cambiar, basta, se abandona el problema, seguimos, ¿sí? Pero se abandona, no sigo comentando más del tema, se abandona, se pasa a otra cosa. Hola. Yo sentí que estábamos todas como muy cuidándonos cada una del espacio propio y no estábamos cuidando el espacio de todos. ¿En cuál? ¿En algún momento? En todo el tiempo. Estábamos todas buscando... Uy, yo tenía que ir acá, tenía que ir acá, tenía que ir acá. Para llegar a un lugar tenía que ir... Porque saca la pata. Como que cada una nos anclamos en un lugar y no estamos pensando que viene otra gente atrás nuestro o que nos estamos, que permanentemente nos estamos moviendo. A ver la visión. No te juro. Sí, dale al Cira y todo. ¿Viste que se prendió? Hay muchas cosas que no entienden. Desdibujadamente. Terminan de dibujar bien porque no te juro. Te mandé. ¿Qué
estoy filmando para que me den mate. ¿Vieron que me corté la barba? Te queda re lindo, sobre todo con los ojos. Yo quiero que el Jorgito también me lo pinten así, ¿eh? Sí, obvio.